Y si llegaste a este video aquí es porque definitivamente debes tener la pantalla del Galaxy A42 dañada o la mía. El nombre es Wellington del Centro de Reparación de CBD de Sydney, y en el video de hoy vamos a solucionar esto. Si antes todos suscríbanse al canal, dejen su me gusta, y me gusta, comenten, compartan y vamos. Primero que nada, si aún no estás suscrito al canal, deja un me gusta y comenta, comparte, escribe. No olvides activar la campana de notificaciones, y como mencioné en el video de hoy tenemos un Galaxy A42 en inteligente. Lo cual no es tan común, pero su reparación es sencillamente fácil ya que es muy similar a los smartphones convencionales. El A31, A51 y otros. Play aquí. David comienza quitando la cubierta trasera que solo está cubierta con cinta adhesiva para que no tenga tanta dificultad. Ya por la experiencia tienen varios, así con un poco de cuidado logra quitar la tapa plástico, y esta es una de las características principales de la cubierta trasera y el borde de los teléfonos inteligentes bajos. No soy tu hermano. Ambos de plástico para que podamos quitarlos y flexionarlos al 100. La probabilidad de terminar volviéndose loco rompiendo la voz, esto se quita. La bandeja de la tarjeta SIM, y use una espátula de metal flexible para quitar los clips que sujetan la tarjeta SIM en su lugar. También es responsable de proteger la placa principal, y también la placa secundaria de carga después de quitar el acceso a los componentes internos desde desconecta. Parte de la antena, el conector que lleva a la placa secundaria, y también a la placa principal país, retírelos también. Podemos quitar los componentes placa principal, conectores flex, batería, y mucho más, y el servicio que haremos aquí no solo será la pantalla, sino también en el servicio de intercambio. Por eso nuestra nueva pantalla ya viene con una carcasa incorporada ahí. Lo que haremos ahora será transferir los componentes del dispositivo antiguo al nuevo, y así tendremos un smartphone funcional. Nuevamente, durante el proceso de transferencia de vida utiliza sus técnicas para transferir los componentes con mucho cuidado. Y uno de los consejos que aquí te deja a ti que te estás iniciando en este rubro es que recuerdes esta vez de agregar y poner todos los componentes en caso de que se le olvide. Atornilla, por pequeño que sea tu smartphone, puede acabar no funcionando correctamente o incluso no encender, así que mucho cuidado. En esta parte ya casi terminamos con esto, realmente fue un concierto muy rápido, tenemos nuestro dispositivo completamente funcional al final de todo el proceso, y aunque transferimos todos los componentes, esta reparación fue muy rápida, así que ahora es casi terminando nuestro modelo. Ahora déjame mostrarte los tornillos, y estaremos listos cuando nuestro modelo llegue a ti. ¿Quién tiene un teléfono inteligente? ¿Cómo se daña la pantalla? Puede comunicarse con el Centro de Reparación de Sydney, CBD, y si no vives aquí en Sydney, Australia, también puedes enviar tu dispositivo por correo para recibir servicios. Reparación por correo, teléfono inteligente no disponible, lo recibiremos, lo arreglaremos, se lo enviaremos tan pronto como esté listo. Esto se ve porque llevamos a cabo no solo el teléfono inteligente Samsung, sino también el teléfono Apple, Asus ROG, los teléfonos inteligentes Motorola LG, entre otros. Después de unas pruebas básicas, David aplica un poco de pegamento líquido al panel trasero y ahora podemos realizar algunas pruebas muy simples, incluyendo pruebas de cámara frontal, cámara trasera y mucho más. En bebé ahora aplica cobertura. De nuevo en nuestro dispositivo aplicamos un poco de presión, y le voy a dar un teléfono inteligente cerrado y funcional. Y sí, ¿has visto hasta aquí? Te digo muchas gracias, gracias chicos, gracias por seguirnos, escribe en el canal, dale me gusta, comenta, comparte. Y tenemos videos nuevos cada semana, es un placer tenerte, y aquí está el antes y el después, gracias.
por seguirnos. Estamos juntos y nos vemos la próxima. Y si quieres que te reparen tu smartphone a un precio asequible, puede comunicarse con el Centro de Reparación de Sydney CBD, que brinda servicios de reparación para clientes fuera de Australia o Sydney. Simplemente envíenos un mensaje para organizar el envío de su dispositivo.